Hola, buenos días a la mayor parte de Latinoamérica, desde México hasta Chile, bien al sur, Argentina. Buenas tardes, quizás a los de, como siempre, a los de Argentina, Brasil, Uruguay. Bienvenidos a este nuevo evento virtual. Que hemos denominado el boom de la banda ancha en Latinoamérica y los nuevos servicios piratas de streaming de TV. Tenemos aquí unos panelistas de lujo para discutir uno de los temas que nos está preocupando terriblemente. Y es la consecuencia de algo positivo. Es la consecuencia de que en Latinoamérica está avanzando el desarrollo de banda ancha y sobre todo, digamos, de la fibra al hogar, que se ha hecho muy popular en todos los países. Pero bueno, antes de comenzar el evento, quería decirles, invitarlos en esta nueva normalidad, a nuestra serie de eventos digitales. Como saben, Dataxis está haciendo con una muy moderna plataforma los eventos tradicionales en forma digital. La semana que viene tenemos Sport TV Series Latinoamérica y luego vamos a desarrollar Next TV Series Argentina, Next TV Series México y Next TV Series Brasil en formato digital, con una plataforma completamente interactiva, con la posibilidad de hacer reuniones. Vamos a tener compañías exhibiendo, ya tenemos muchos sponsors también en nuestro evento de sport, así que los invito a registrarse allí. Saben que, digamos, si ustedes califican, tienen la registración gratuita, así que, digamos, vamos a tener eventos, creo, de primerísimo nivel, porque, digamos, en algunos casos nosotros teníamos algunos speakers, como en este caso, por ejemplo, que no podían viajar, no podían moverse de la oficina por determinadas cuestiones críticas, y hoy podemos contar con lo mejor de Latinoamérica. Por ejemplo, este panel, donde tenemos digamos, ejecutivos de toda Sudamérica, operadores, lo presento a Sergio Piris. Él es gerente de asesoría penal, delitos tecnológicos y antipiratería de Telecom Argentina. Les recuerdo que Telecom Argentina es la compañía, digamos, es el grupo al cual pertenece el servicio de televisión paga Flow, o Cablevisión Flow. Tenemos también a Rodrigo Aliaga, él es director de Digital TV Cable de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Así que muchísimas gracias, Rodrigo, por estar. Y a Sergio Octavio Valdés Beltrán, él es gerente de asuntos externos y regulatorios de DirecTV Colombia. Así como ven, un seleccionado de operadores de Sudamérica. Y tenemos también a un experto realmente en antipiratería, es Gus Rojo, él es analista de inteligencia, Intelligence Analyst de IRDETO. Y Gus, antes incluso de ingresar a IRDETO, ha trabajado para distintas agencias de seguridad de los Estados Unidos, así que, digamos, está bastante enfocado en lo que es el combate a la piratería en general, digamos, globalmente. Les recuerdo que van a tener la posibilidad de hacer preguntas. Las pueden escribir, la plataforma se las permite, así que los invito a hacer preguntas y las vamos a guardar para la sesión de preguntas y respuestas hacia el final de la jornada. De este tema de piratería,
venimos hablando prácticamente desde el inicio de la televisión paga. Empezamos con las conexiones clandestinas, de cable digital, digamos, cuando el cable estaba explotando en sus inicios, y bueno, la solución era realmente digitalizar. Digitalizamos mayormente en casi toda la región, pero se ha avanzado muchísimo en ese punto, así que digamos, es una, digamos, que un hueco que se ha cerrado mayormente, está bien. Luego empezaron los DTH piratas, todos los conocimos, muchos en Brasil, en Paraguay, en el resto de la región, y se trabajó también en la seguridad de un CAS que estaba un poco vulnerable en ese momento, y se solucionó, digamos, un operador también que estaba ahí en la picota, y se solucionó también bastante, Hoy por hoy, digamos, el problema, digamos, logró reducirse bastante, y estábamos bastante bien, pero, como en las series, el crimen nunca descansa, y ahora tenemos un nuevo fenómeno, La explosión, como decíamos, de banda ancha, y sobre todo de fibra óptica al hogar. Creo que en todos los mercados en los que estamos aquí hay una explosión de fibra óptica al hogar. Hizo explotar también un nuevo modelo de, digamos, IPTV pirata, de sistemas de canales. Empezó el famoso Kodi, creo que muchos de ustedes conocen la marca, y ahora se multiplicaron los servicios montados en realidad sobre internet, muchos de ellos con cajas Android, que se publicitan en la web con cientos de canales, como si fuera un servicio legal, digamos, en muchos de los casos. Voy a comenzar preguntándole a Sergio Octavio, a Rodrigo y a Sergio si han detectado este fenómeno en sus propios mercados. Rodrigo, no sé si en tu caso lo has visto. Puedes desmutearte, Rodrigo, que estás muteado. Aló, ¿ahora sí estoy? Sí, buenos días, Rodrigo. ¿Cómo les va? Muchas gracias, un placer por la invitación, como siempre. Es un gusto trabajar y coordinar todos estos temas con ustedes y con todos los panelistas. A ver, ¿qué cosas son bien importantes? Como tú decías, el tema de la piratería es una industria que está en constante movimiento para ver la forma de hacer que el contenido salte hacia la mayoría de la gente sin pagar. Y obviamente con el fenómeno que tú planteas, que es el fenómeno de la introducción del internet al hogar, con el boom de lo que es las redes FTTH, más aún, porque te entregan además anchos de banda bastante interesantes como para mantener ciertos niveles de recepción de contenido en los hogares, y en paralelo la fabricación de equipamiento en China o en algún otro país asiático sobre entornos Android TV, principalmente Android TV Open Source Project, que son sistemas más vulnerables y más tienen más posibilidad de tener ciertas características que te permiten recibir la piratería de contenido de manera más fácil, llamémoslo así, ocasionan este fenómeno. Una cosa muy importante aquí en Bolivia, ustedes saben que la penetración del mercado boliviano en lo que es televisión paga no es tan alta como en otros países como la Argentina. Estamos hablando de una penetración, entre comillas, legal, de un 25 a 30%, ¿okay? Y tienes un 10%, 15% estudiado por distintas fuentes que te dicen que tienen servicios piratas de alguna manera. Obviamente el DTH tradicional pirata ha sido sobre justamente el sistema de acceso condicional que tú comentabas, ha sido uno de los clásicos como en otros países,
Y el tema de Cody también ha sido un tema que, si bien no se ha difundido mucho en Bolivia como tal, han habido o existen plataformas que lo que hacen es conseguir contenido y meterlo en plataformas open como es Plex, por ejemplo, ¿no? Plex es una plataforma donde tú puedes armar tu propio, llamarle OTT, le metes contenido a demanda y sobre ese inclusive hay suscripciones donde te ofrecen pagar mínimas cantidades por una grilla o una parrilla de películas, una oferta de películas bastante interesante. Creo que ese es un tema bien, bien complejo, ¿no? Y que en Bolivia se está sintiendo y se siente mucho, más aún en países con economías terciarias, países tercermundistas. Sí, es raro, porque ahora también están teniendo un empuje en fibra óptica. Lo bien, bien, nosotros estamos viendo Entel poniendo muchísima fibra óptica en Bolivia, así que ahí se abrió un agujero, digamos, por donde penetrar, ¿no? Sí, precisamente. Sergio, Octavio, vamos a llamarte Sergio Octavio para diferenciar con Sergio. Colombia también he visto cantidad de operadores que están desarrollando fibra óptica al hogar, incluso operadores pequeños y que tienen operaciones de televisión paga, digamos, relativamente precarias, pero que quieren hacer rentabilidad con el internet, ¿no? Sí, ¿cómo ves este fenómeno de piratería en IPTV en Colombia con esto? Pues primero que todo, Ariel, muchas gracias a Taxis por esta invitación. Desde DirecTV, AT&T, muy orgullosos de aportar en esta lucha contra la informalidad y piratería que agobia a muchos países de Latinoamérica, entre ellos Colombia. Pues mira, en este tema se presenta una dicotomía, ¿no? Y creo que la pandemia la ha acentuado. Países que tuvieron que encerrarse y que su única forma de trabajar y comunicarse era el internet, y nos dimos cuenta que había una brecha digital muy grande. Para el caso de Colombia, cerca del 50% de la población no tiene acceso a internet. Eso lo ha entendido el gobierno nacional, y digamos desde la llegada del presidente Duque ha establecido unos programas de conectividad muy grandes para lograr cubrir de una u otra forma ese otro 50% que no tiene cobertura de internet, y para ello ha implementado programas de subsidio a la oferta y a la demanda para que operadores grandes u operadores pequeños, como tú lo mencionabas, hagan su despliegue de infraestructura. Entonces acá se presenta la dicotomía: necesitamos conectar a más gente para que puedan disfrutar los beneficios de la transformación digital y de la conectividad, pero cuando tú empiezas a conectar más gente y con el desarrollo tecnológico empiezas a ver que ciertos actores ilegales o no ilegales aprovechan ciertos vacíos que hay en la regulación y que por el desarrollo tecnológico les permite ir más rápido que la regulación y empiezan a diseminar el uso de contenidos piratas. Solo para el caso de Colombia te pongo sobre la mesa dos cifras. Para 2018 hubo cerca de 1.500 millones de visitas a páginas web piratas. Y si un operador como DirecTV, que viene, digamos, siendo un abanderado de la lucha contra la piratería en la televisión paga, se encuentra con que no resolvimos nunca el problema de la piratería en televisión paga. En Colombia tenemos cerca de 4 millones de usuarios ilegales. Y ahora entramos con este desarrollo de la banda ancha, entramos a otro tipo de informalidad que es mucho más agresivo y mucho más, digamos, desarrollado tecnológicamente. Entonces es un reto, digamos, que desde ya tenemos equipos de trabajo interdisciplinarios que están trabajando junto con gobierno y junto con la industria, que es lo más importante, para empezar a tener unos resultados efectivos de la lucha contra la piratería, en páginas web y demás. Entonces yo dejaría eso como abrebocas, pues, para darle la palabra a mis compañeros, pero sí, es un reto y ya lo estamos viviendo en Colombia. Sergio, para completar, Sergio, como ¿qué pasa en Argentina? Argentina es tradicionalmente un país un poco más formal, pero ¿qué está pasando con este tema? Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a la Taxi por la invitación y para Telecom participar en este tipo de eventos. Bueno, en principio coincido con todo el relato que fuiste haciendo vos, histórico, ¿no? De cómo fue mutando, fue cambiando el tema de la
de la ilegalidad para acceder al servicio de televisión paga. Y obviamente también concuerdo totalmente con lo que dijo Rodrigo y también después agregó Sergio Octavio. El tema de IPTV, nosotros en Argentina, en cierta manera, lo veíamos hasta hace un tiempito atrás, más lejos, lo veíamos más en Europa. Después empezamos a ver algunos IPTV que, si bien empezaron a llegar a la región, tenían sus orígenes, todo su central, también seguían estando en Europa. Hasta que empezamos a verlo que, por ejemplo, y como dijeron ellos anteriormente, que tiene que ver con el nivel de la conectividad, Uruguay tiene una conectividad en la región un poquito más alta al común del resto de la región. Y ahí empezamos a ver IPTV radicado en Uruguay, que bueno, empezaban a ofrecer el producto al resto de los países. Y también empezamos a ver en Argentina, en unos casos. La verdad, bueno, es un tema complejo porque la programación en un principio, nosotros veíamos, decíamos, mirá, a nosotros particularmente no compite con mi grilla. Yo tengo una grilla que es totalmente ajena a esto. Hay que ver para qué público estaría destinado. En definitiva, me acuerdo que, no sé si fue el año pasado o el año anterior, que tuve la oportunidad de viajar a Uruguay y todo, pues ya empezaron a ver un par de casos de IPTV, y era la grilla de todo, o sea, todo lo de Uruguay, todo lo que se pasa en Argentina, y todo lo que pasa en el resto de cada uno de los países. Y sobre todo el fútbol. En el mundial del último mundial de 2018, muchos pudieron ver el mundial de forma gratuita, sin pagar, a través de los IPTV. Entonces, obviamente que esto fue un golpe muy fuerte para la industria, sobre todo muchas veces para quizás algunos cable operadores más chicos lo sienten, ¿no es cierto? Y nosotros estamos trabajando fuertemente con el resto. Bueno, recién Sergio Octavio nombró a DirecTV, DirecTV forma parte de una alianza antipiratería. Nosotros trabajamos en Argentina en una asociación antipiratería civil, asociación civil argentina antipiratería, y también estamos en Sertal. Pero tenemos un departamento interno en Telecom dedicado exclusivamente a estos temas. Bueno, vayamos a ver luego cómo lo atacamos. Terminemos un poquito con el diagnóstico. Gus, ¿esto se ve principalmente en Latinoamérica o es un fenómeno mundial que está ocurriendo? Bueno, primero, mucho gusto por estar aquí. El problema en sí no es específico a Latinoamérica. El problema es en sí mundial. Los operadores de la IPTV, la TV normal, el RED, no es una pregunta de sí o no esto va a pasar, pero es más una cuestión de cuándo va a pasar. Nosotros lo hemos visto en Sudáfrica, que sirve como un paralelo de los otros países donde están viendo el crecimiento de la banda ancha, que hay una relación parasitaria. Cuando va creciendo la banda ancha, también va creciendo la piratería. So, no es específico a Latinoamérica, pero es el mundo entero. Digamos, cuando hablamos de un pequeño streaming, puede ser un pirata amateur, digamos, el que lo hace, por ahí es un evento de fútbol, así. Pero cuando hablamos de estos servicios, un servicio completo, de una serie de canales, estamos hablando de una organización, ¿no es cierto? Que ¿quiénes son ellos y cómo se los puede detectar e identificar? Sí, son organizaciones, pero en sí no son el tipo de organización, como decir, los narcotraficantes, que eso puede ser entre varios países. En sí, los operadores de estos servicios ilícitos, ellos están operando dentro de su región específicamente. Puede ser una persona o puede ser un grupo, pero la organización de ellos siempre va a haber o un dueño o un grupo de gente que está en el centro de ese servicio y van vendiendo ese servicio hacia afuera. Pero también esa organización va creciendo porque no solamente el operador ilícito vende el acceso al contenido pirateado, pero también ellos tienen
Ellos también venden lo que se llama el reseller, o el cliente se puede ser un vendedor de este servicio. So, así la organización va creciendo y es más difícil identificar quién es el dueño de verdad de ese servicio. Pero para identificar quiénes son los dueños, quiénes son las personas detrás de un servicio, es como lo hicimos, lo hacemos con los narcotraficantes. Uno va empezando con los servicios que en sí no están tan protegidos como las personas que están en el centro de ese servicio. So, nosotros vamos y hacemos la investigación y tratamos de identificar quién es la persona detrás de ese servicio. Cuando hablamos con esa persona, cuando hablamos con la policía y tenemos esa persona que podemos hablar con ellos, vamos sacándole más información de dónde ellos están recibiendo ese contenido, y así vamos hacia arriba. Ok. Sergio, estabas contando por ahí algunas cosas. Digo, Sergio y Sergio Octavio, que creo que han venido trabajando específicamente en el tema. ¿Cómo han enfocado las investigaciones en su caso? ¿O cómo vieron, digamos, si se puede detectar o quiénes son estos grupos? No. A ver, nosotros finalmente todos estos ofrecimientos analizamos cuál consideramos que puede ser el más importante o el que más puede llegar a afectar o puede tener relación con nuestra grilla y competir directamente con nosotros. Una vez que hacemos estudio, bueno, generalmente tenemos todo un procedimiento de certificación con escribano público de esos ofrecimientos y vamos viendo dónde están ubicados. Obviamente que tratamos de ver que estén ubicados en países limítrofes o en Argentina, ¿no es cierto? Vemos sobre todo entre Uruguay y Argentina. Por ejemplo, nosotros tenemos un investigador que trabaja en el equipo y adquirimos, generalmente tratamos de adquirir el producto para ver cómo funciona, ¿no es cierto? Y bueno, estamos viendo, por ejemplo, que podemos comprar desde Argentina un servicio de IPTV en Uruguay que funciona perfectamente, pagando mensualmente una suma de dinero. Y fíjense, lo hablábamos otra vez, cómo esta gente se fue adaptando y ya en cierta manera tomando una confianza tal de que hoy por hoy vos podés hacer, pagarle con transferencias bancarias, se puede pagar por PayPal, se puede pagar por Mercado Pago, todos los métodos y con las tarjetas de créditos tradicionales, ¿cierto? Entonces, hay varios puntos para atacar. Los métodos de pagos podría ser una forma también de atacar en el futuro. Obviamente que no estoy involucrando a las tarjetas, no, porque ellos desconocen, ¿no es cierto?, que es ilegal, pero sí, habría que ir viendo eso. Y otro tema, que no olvidemos, que también ellos viven de la publicidad. Estos IPTV, muchos tienen también publicidad. Entonces, también sería importante trabajar para ir viendo de qué manera se lo puede ir dejando sin publicidad. Después, obviamente, que es accionar, ¿no es cierto? Es accionar. En Uruguay hay resultados interesantes de IPTVs en el cual se lo ha encontrado, se lo ha allanado. Y no, ese caso no lo hicimos nosotros. Nosotros estamos trabajando en otros IPTV que estamos en trámite de la investigación. Pero hay buenos resultados. O sea, el tema es cuando más la cercanía, ¿no es cierto? Después, cuando tenés ya problemas de que si ese IPTV se encuentra en una jurisdicción mucho más lejana, por ejemplo, si están alojados en Europa, bueno, ahí tendríamos que ver toda la cooperación internacional a los fines de poder. Pero lo importante muchas veces, lo que se está pidiendo es, por lo menos, que se bloquee, por ejemplo, esa aplicación en el país. Para eso se está trabajando y hay un tema que hay que manejarlo con bastante cuidado, por lo menos nosotros estamos viendo lo más objetivamente posible, son el tema de los bloqueos, ¿no es cierto? Es toda la industria, todos los programadores queremos que todo el contenido ilegal se bloquee. Ahora, ¿cómo se bloquea? ¿Cómo es esa orden de bloqueo al ISP? Nuestra empresa particularmente
estamos jugando de los dos lados de la cancha, porque somos ISP y a su vez también damos contenido. Entonces, ese es un tema a tener en cuenta. En Uruguay, tengo entendido, está saliendo ahora una ley que va a permitir el bloqueo de una forma mucho más ágil, ¿no es cierto?, y no pasando todo por el ámbito judicial. Yo entiendo que siempre tiene que haber un tercero que decida quién es el que tiene la razón, pero acá lo importante son los tiempos. Entonces, hay que achicar muchísimo los tiempos. ¿Ven ustedes, vimos algunas acciones, como decía Sergio, esto es interesante, algunos de los servicios globales en Europa hemos visto que los ha cerrado la nueva Alliance for Creativity and Entertainment, la ACE, que ha estado activa cerrando estos servicios de IPTV piratas. La Guardia de Finanzas de Italia también desmanteló el portal Stream Codes. Supuestamente decían que tenían unos 50 millones de clientes, principalmente en Europa. ¿Están haciendo algo las autoridades, además de esto, Rodrigo o Sergio Octavio o Gus, lo que tú sabes, ¿están haciendo algo las autoridades en Latinoamérica? ¿O qué deberían hacer, Sergio Octavio, en este punto? ¿Qué deberían accionar, Rodrigo o Gus? Sí, me permite, Ariel y Rodrigo y Gus. Creo que lo más importante que se debería hacer es un trabajo conjunto de todo el ecosistema, que involucre autoridades, que involucre a operadores, llámese proveedores, que involucre a proveedores de contenido, que involucre a sociedad civil, porque será la única forma de poner sobre la mesa la problemática y hacer que los estados lo vean como un problema. Cuando uno mira las realidades latinoamericanas, lo que mira es que los estados tienen sobre su mesa corrupción, narcotráfico, trata de personas y demás. Entonces, con un trabajo conjunto, lograremos, digamos, poner este punto sobre la mesa y, digamos, obtener resultados efectivos. Yo quiero resaltar dos temas, siguiendo lo que decía Sergio de Uruguay. En Colombia ya empezamos a ver unos resultados. La semana pasada, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es una de las autoridades que vigilan los derechos de autor en Colombia, ordenó el bloqueo de una IP que distribuía contenidos piratas. Y el año pasado en Brasil, con la Operación 404, también hubo un gran golpe a todo ese tema de piratería online. Pero uno de los temas fundamentales, y sin afectar la neutralidad de red, digamos que es un principio en casi todos los países latinoamericanos, es cómo hacemos que el bloqueo de IPs piratas, bien sea de manera administrativa o de manera judicial, sea muy rápido. Para el caso de Colombia y de los países que tienen TLC con Estados Unidos, es una puerta donde se podrían incluir estas previsiones, o si no a nivel regional, me refiero a Mercosur o Comunidad Andina de Naciones, también se podrían incluir previsiones para hacer que el bloqueo de IPs piratas sea mucho más rápido de lo que hoy en día es. Gus, ¿cómo lo ves eso? Bueno, lo vemos lo mismo y eso también lo estamos viendo aquí en los Estados Unidos. La cosa más importante que tiene que pasar es las leyes tienen que mejorar alrededor de este tipo de crimen. Es bien común que la policía y las cortes no saben cómo enforzar las leyes alrededor de este tipo de negocio porque nunca ha existido este tipo de negocio. Como dijo Sergio Octavio, los proveedores, la policía y las cortes necesitan trabajar juntos para mejorar las leyes y apoyar a los operadores legítimos para eliminar este tipo de piratería. Rodrigo, ¿cómo ves que estén accionando los gobiernos en este punto o qué cosas crees tú que se podrían hacer? A ver, creo que este tema de piratería tiene tres actores que son primordiales. Uno es el que regula la parte de propiedad intelectual, ¿ok? Aquí hay que fortalecerlo en distintos países. Ejemplo, Bolivia, es el servicio de propiedad intelectual es todavía bastante precario en su administración y manejo, y es algo estratégico que el país debe desarrollar. La segunda parte es la regulación como tal.
En la parte regulatoria, el ente regulador como tal ya ha desarrollado con la experiencia justamente de los DTHs piratas ciertas estrategias que han hecho, por ejemplo, que todos los servicios que estaban disponibles sobre estas tecnologías que venían obviamente de satélites, inclusive con dos antenas y desencriptaciones, paren, ¿ok? Y en eso sí ha sido muy fuerte el regulador. Y lo que han hecho más bien con esas antenas, y les comento como anécdota, es hacer que esas antenas, donde la gente invirtió cierta cantidad de dinero, reciban los canales abiertos locales, obviamente con reorientación de las parabólicas. Para eso sirve, ¿ok? Para canales abiertos. Y la tercera parte que es importante es la sociedad civil como tal, que incluye la generación de conciencia social respecto a lo que es esto. Ahora, a lo que me voy a la parte de regulación, por ejemplo, este paso que se ha dado ha pasado después a una parte que es la generación de licencias para proveer servicios que se llaman, en el caso de Bolivia, IPTV+. ¿Okay? Si tú quieres tener un servicio que corra sobre una red boliviana de ancho banda, de cualquier proveedor, necesitas un tipo de licencia de esta característica. El tema está en que, obviamente, los piratas no van a venir a pedir sus licencias de la base. Los formales son los que hacen. Entonces, ahí, sí el trabajo hoy y el accionar del regulador está enfocándose a trabajar en ver la parte del bloqueo de las direcciones IP que vienen con piratería desde afuera. Entonces, esto es un trabajo que se tiene que hacer bien detallado y en el cual nosotros estamos formando parte, inclusive con los productos que nosotros desarrollamos ahora para Over the Top, donde necesitamos sí o sí cumplir los requerimientos que nos piden los proveedores de contenido, como por ejemplo son los geoblockings y todo lo que es la parte de protección de contenido con los distintos DRMs en los distintos dispositivos. Entonces, estamos en una etapa interesante, pero creo que falta mucho por desarrollar, no solamente en Bolivia, en la región respecto a eso. Mientras no se cumpla esa trilogía, si tú quieres llamar, donde en el medio está el operador que provee los servicios de Internet y que tiene que cuidar también su mercado, vamos a avanzar más rápido. Mucho depende de cómo lo enfoquemos y ahí estoy de acuerdo con Sergio Octavio en que creo que el Mercosur con sus acuerdos, como también la Comunidad Andina con sus acuerdos y los tratados de libre comercio americano con los Estados Unidos, que en el caso de Bolivia hoy están vetados, van a ayudar a este emprendimiento. Sergio Octavio, ¿cómo pones a los...? Veo aquí las listas de preguntas, por ejemplo, de Carlos Veloquio, que también insiste en... Dice, quería consultar qué tan cerca o lejos estamos de poder coordinar con los distintos ISPs de la región, que se establezcan prohibiciones o bloqueos de las URLs o streaming que podría ir denunciando. Digamos, por un lado hay como un... Estamos como en esa coincidencia, pero por el otro lado, nosotros hemos visto cada vez más ofertas y hemos escuchado, digamos, de ISPs en países donde la televisión paga no es tan rentable y el Internet sí lo es, como por ejemplo el caso de Colombia, que han dicho, bueno, digamos, te dejo la libertad del servicio de televisión que tú quieras tomar y, digamos, si quieres puedes tomar uno pirata que te cuesta cero, pero contrátame la fibra o la internet, que realmente es un negocio. ¿Cómo pones a esos ISPs de tu lado, no? Está pasando en Brasil, está pasando en otros lugares de Latinoamérica también, ¿no? Esta facilidad para desarrollar ahora redes de fibra óptica y no meterse en el negocio de televisión porque, digamos, es un negocio de cierta rentabilidad, digamos, dudosa, porque hay que comprar programación legal, hay que invertir bastante en el negocio de televisión. Entonces dicen, bueno, hemos detectado muchos que han dicho, no nos metemos en televisión directamente, elige lo que tú quieras y promueven estos servicios. ¿Cómo los pones de tu lado? Ahora, Cheto, disculpame un segundito con el tema anterior, que me voy a aclarar algo respecto al tema de Argentina y Uruguay, respecto del tema regulatorio, cómo está trabajando. A ver, en principio yo creo que en Argentina
Nos falta trabajar en forma conjunta más a los programadores, a los cable operadores. Estamos un poquito ahí, cada uno haciendo las cosas, me parece, más por su cuenta, y tenemos que trabajar un poquito más en forma conjunta toda la industria en sí. Del Estado es muy poco y nada prácticamente, ¿no es cierto? No, el Estado hoy por hoy en Argentina no es algo que le preocupe. Entonces, tenemos que tratar de llegar nuevamente con el Estado, de hacerle saber la problemática, porque esto afecta muchísimo, no solamente a los programadores, a los operadores, sino al propio Estado. El propio Estado pierde muchísimo dinero de recaudación, y también esto va generando un desempleo y un montón de cosas. Eso por un lado. Y que también, como decía Rodrigo, todo, la concientización es muy importante. Y creo que estamos en Argentina. Nos falta eso. Uruguay, cuando empezó y fue tan fuerte el tema del crecimiento de los IPTV y vieron que estaban perdiendo mercado, ahí se juntó mucho más la industria en general, todo. Por eso hubo mucho trabajo con respecto al tema de buscar una legislación con respecto al bloqueo. Y se salió, y se, también salieron campañas publicitarias. Yendo al otro tema, ISP, el tema no es tan sencillo porque me parece que todo el mundo mezcla muchas cosas. Una cosa es, ¿qué llamamos ISP? ¿Cuál es el ISP? En Argentina hubo un proyecto de ley que sacó el senador Pinedo, que quedó, ya perdió estado parlamentario. ISP, Telecom. Telecom es un ISP puro que da conectividad. Mercado Libre se lo toma como ISP, es una plataforma que ofrece productos. No, estamos hablando, Sergio, de, perdone, estamos hablando de quienes tienen redes, digamos, quienes te están ofreciendo acceso a Internet y que, digamos, hoy por hoy, digamos, al tener una alta rentabilidad de Internet, y al tener una baja rentabilidad en televisión paga, no es tanto el caso de Argentina, donde el ARPU de televisión paga es alto, pero sí, por eso le quería preguntarle a Sergio Fabio, en el caso de Colombia, ¿cómo digamos, impacta eso? No, está bien. Yo, si querés, el tema después de la opinión respecto a lo que es el bloqueo, que no es un tema tan sencillo como se plantean. Ok. Vamos un minutito a Sergio Octavio y luego volvemos, Sergio. Listo, pues mira, en Colombia, ¿qué estamos haciendo? Es muy válida la reflexión que tú haces, pero lo que estamos haciendo es aglutinar a la industria como un todo. Digamos, es hacer ver que esto es un problema de ecosistema, porque no es solo que a un operador como DirecTV le dejen de pagar la señal, sino es un tema que afecta a toda la cadena como tal, a los productores, a los actores, a los directores, a los compositores, al mismo Estado porque no recauda impuestos y también a la inversión extranjera, porque un inversor extranjero como cualquiera de las empresas que prestan servicio en Latinoamérica, al ver que no existe un marco jurídico estable y seguro, no va a llevar su plata allí. Entonces es generar conciencia y lo que estamos haciendo en Colombia es bajo una iniciativa de más legalidad en la cual la lideramos con una asociación que se llama Andesco, que es uno de los principales gremios de Colombia. Lo que estamos es aglutinando a proveedores de Internet, cerca del 95% del mercado está allí, a generadores de contenido, las principales casas programadoras de contenido a nivel mundial, en torno a MINTIC, que es Autoridad de Inspección y Vigilancia, para empezar a trabajar sobre este tema y sobre muchos de los temas que han dicho mis compañeros, generar conciencia en la población, empezar a implementar prácticas, digamos, de hacer seguimiento al tráfico pirata y demás. Y es un tema que, digamos, se demora en el tiempo, pero empezamos a ver avances, digamos, por la voluntad que tienen los programadores y que tienen los proveedores de Internet de empezar a trabajar sobre el tema, porque en un país como Colombia y en una época de pandemia donde necesitamos que los influjos de capital lleguen para potenciar las redes y generar mayor inversión, digamos, no se justifica tener una piratería tan alta, tanto en pay TV como piratería online. Decías entonces, Sergio Piris, del bloqueo del bloqueo de los ISPs. No, a ver, nosotros claramente, vuelvo a reiterar, también producimos, se producen contenidos
y no queremos ver un contenido ilegal, sobre todo una reproducción que se puede hacer a través de nuestra plataforma de Flow y todo, que esté, que ande por todos lados, esté viendo. Y claramente, eso no es un tema, creo que estamos todos de acuerdo que el contenido ilegal hay que eliminarlo. El tema es cómo. Entonces, vuelvo a reiterar, para cierto tipo de bloqueo de contenido, por ejemplo, cuando estamos hablando de un tema muy importante, que son todo lo que es el bloqueo en vivo, de producción en vivo, bueno, tiene que ver con un montón del ecosistema de las redes que tiene cada una de las compañías también, la sensibilidad que se puede afectar ante eso y la seguridad de lo que vos estés bloqueando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Pero por supuesto, pero siempre al ISP le tiene que llegar una orden, de que sea quien sea, por ejemplo, el proyecto de Uruguay, tengo entendido que va a ser la URSSEC la que va a ordenar ese bloqueo y en un tiempo bastante exiguo. Bueno, eso es correcto. Entonces, pero siempre que sea un tercero, ¿no es cierto? No, a ver, si a mí me llega una carta de documento de X empresa, baja, bueno, me parece que ahí faltaría darle el derecho a la otra parte oficial. Obviamente que tenemos que avanzar, estamos, por lo menos en Argentina, en ese aspecto, estamos un poco lejos. Creo que hay que crear, a mi criterio, fiscalías especializadas en el tema, ¿no es cierto?, que sean exclusivamente de tema de propiedad intelectual y que tenga una interacción con el ENACOM, que es el regulador, de una manera mucho más rápida y que sea específico de este tema de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Gus, hay otro tema que ha aparecido en Latinoamérica y sobre todo en México que ha estallado con la introducción de Roku, que es aparecen estos sistemas de estos streaming devices y digamos, tienen en el ecosistema, no sé, ya prácticamente cientos de apps, digamos, de distintos proveedores, y a través de esas apps se empiezan a filtrar contenido pirata. Digamos, Roku ha dicho, bueno, pero yo no soy responsable de eso. Al final, a Roku se lo ha bloqueado en México. Finalmente ha logrado, digamos, solucionar, pero, digamos, había ahí una app dentro de un ecosistema que ahora es un poco más complejo el de televisión, ¿no? Como es integrar este sistema, algunas plataformas que integran contenidos de OTT de terceros. ¿Cómo se puede monitorear eso? ¿Cómo se puede trabajar con eso? Bueno, y sobre eso, porque veo una pregunta, you know, ¿cuál es la razón por ir y investigar las personas que están involucradas en estos servicios? Eso es importante porque nosotros estamos aprendiendo primero cuáles son los apps, por ejemplo, que están usando en el Roku o lo que sea cuando nosotros estamos haciendo este tipo de investigaciones. Pero cómo se puede bloquear estos apps es primero tener toda la información posible sobre qué se está usando. Y segundo, tener o un equipo propio o un equipo que se dedica a investigar estos apps. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es lo que se llama el developer? ¿De dónde está saliendo estos apps? Y después hacer lo que se llama un takedown notice. Se envía una carta, se envía algo diciendo que este app se dedica a la piratería, lo que sea, y después tiene que aplicar la fuerza al Roku, al Amazon Fire Stick, lo que sea, que ellos quiten ese app del ecosistema de ellos. Ellos necesitan saber que si ellos no quitan ese app, ellos son los que se van a meter en los problemas, si me entiendes. Sí, sí, perfecto. Y otro, sí, dime, Rodrigo. Emma, solo como una idea, a ver, nosotros hemos logrado entablar una relación con Roku para la parte de integraciones y seguramente lo que justamente Gus comenta ha avanzado mucho en Roku. Hoy Roku te está pidiendo ciertos niveles de seguridad para poder cumplir los mínimos necesarios tanto en calidad y en lo que es el contenido que vas a entregar. Entonces tú hoy, particularmente nos ha pasado, entregas el desarrollo de tu APK, tu
tú sabes que tienes un over the top, y lo entregas a Roku para que entre en un modelo de prueba, no simplemente de que corren los devices, sino que cumple todo lo que son los requerimientos de encriptación y protección de contenido a través de los, los diferentes DRMs. Nosotros estamos usando un multi-DRM de una marca para poder hacer esto. Y en paralelo, obviamente, nos están pidiendo ya las copias de los contratos con los proveedores de contenido para que los para justificar el poder estar adentro. No sé si es mucho tiempo que ha pasado respecto a este tema, porque sabía de temas de Roku que eran fruto del bloqueo por algunas apps que no tenían las licencias como tal, pero nosotros en este último tiempo que hemos hecho todo el proceso y que estamos justamente en la etapa de certificación, nos han pedido ya toda esa información justamente para mitigar el tema de piratería. Y bueno, creo que es importante comentarles ese avance que ellos están teniendo. Los invito, vamos a ir pasando a la a sesión de preguntas. Si tienen preguntas, los invito a preguntar, a escribirlas y a mandárnoslas. Les recuerdo que está esa posibilidad. Y hablando del tema, digamos, porque estábamos hablando de Roku, digamos, no quise hacer eje en Roku, simplemente citarlo por el caso mexicano, pero digamos, uno de los fenómenos que está, digamos, que es de alguna manera como paralelo a la explosión de la fibra óptica en Latinoamérica, pero creo que también en el mundo, es la migración hacia cajas Android, Android TV de la mayoría de los operadores. De algún modo, algunos más despacio, otros después. En casi todos hay proyectos Android TV, algunos con Android TV específico y otros, como dijo Rodrigo anteriormente, es con AOSP. Digamos, Gus, son cajas, son realmente seguras esos decos. Empezamos de nuevo como con la piratería de cable. ¿Cómo ven ustedes esa evolución? Bueno, y primero estoy de acuerdo con Rodrigo. Lo que él estaba hablando se ha visto ya con, por ejemplo, con Apple, que Apple tiene el control completo sobre todo las aplicaciones que ellos tienen en su Apple TV o en sus teléfonos, lo que sea. Cualquier aplicación que quiere estar en su ecosistema tiene que pasar por los sistemas de Apple primero. Diciendo eso, las cajas de Android sí se pueden asegurar, pero siempre, y nosotros lo hemos visto desde los días de cable anterior, siempre va a haber alguien que se dedica a romper la seguridad. Y eso no es suficiente usar solamente la cifra. Varios proveedores piensan que usando la cifra es lo suficiente. Siempre va a haber gente que se dedica a romper esa seguridad. So, lo que nosotros, yo no puedo hablar sobre los demás, pero lo que nosotros le estamos recomendando y nuestros clientes en Herdero, lo que nuestros clientes están usando son medidas de seguridad más avanzadas, porque ellos saben que la seguridad se va a romper. So, ellos están usando, por ejemplo, marca de agua forense para el contenido vivo y también a la carta, lo que es el VOD. Ellos están usando nuestros equipos de inteligencia, de antipiratería, de investigación, y también están siempre encima de lo que está pasando en el ecosistema de la piratería, usando una base de datos donde ellos se pueden comunicarse uno con los otros, el cliente con su equipo de inteligencia, lo que sea. Estas cajas se pueden asegurar, pero siempre va a haber alguien que lo va a romper. Y es lo mismo con Apple. Aunque Apple siempre tiene control sobre las aplicaciones que están en el ecosistema de ellos, siempre va a haber alguien que lo va a romper. So, no es solamente Android, es todos los dispositivos que están en este ecosistema que se pueden romper y se pueden usar en este tipo de negocio ilícito. Estoy viendo algunas preguntas aquí. Uno de los temas en Latinoamérica hay, digamos, migración entre países, hay comunidades
y de migrantes en distintos países, y muchos de ellos pagan servicios de ilegales de TV para ver la TV de sus propios países, ¿no? Es un mundo un poco globalizado. Esos servicios se publicitan prácticamente libremente entre las comunidades. ¿Se puede hacer algo allí? Digamos, ¿hay algo para hacer o es algo que hay que tomarlo como un tema natural? Rodrigo, Sergio, Gus. A ver, una cosa que es bien importante en esto, evidentemente al existir una migración de población hacia otros países, tú tratas obviamente de tener el contenido que tenías en tu país, principalmente el contenido originado del país, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hay dos aspectos bien importantes, ¿no?, que creo que las compañías como tal deben considerar. Te estoy hablando ya de los generadores de contenido de cada país. Por ejemplo, las dos señales. El caso de Argentina, para mí en Bolivia es un caso bien interesante, ¿no? Tú tienes a Telefe, lo pongo ahí, ¿no? Donde tú Telefe tienes la señal internacional, que es la que yo puedo recibir y transmitir a la gente, que tiene contenido netamente argentino en las 24 horas. Y tienes la señal de Telefe Argentina, que tiene dentro de ese, que es la que, por ejemplo, ustedes reciben allá, que tiene dentro de su contenido mucha programación comprada legalmente en los estudios. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? De que nosotros también, desde el origen, como canales locales de televisión, o proveedores locales de servicios de televisión, si tenemos canales, emitamos hacia los otros países o al mundo, ¿okay?, el contenido internacional. Y ese contenido internacional, ok, será licenciado como un canal de TV paga, o si quieres abierto a través de una aplicación que te cumpla las necesidades o los requerimientos que te piden los devices, los diferentes devices, para que tú puedas tener. El momento en que se rompe esa cadena o esa estructura y el regulador no la respeta, es el momento en que se generan estos problemas, ¿entiendes? Entonces es un tema que es bien interesante de discusión, porque te doy un ejemplo. Aquí en Bolivia nos ha pasado una cosa que, si bien no es sobre IPTV o sobre el de Top, pasó con el canal Globo del Brasil específicamente. Un operador tenía las señales de Globo pagadas, porque son por paga, con el contenido, supuestamente como todos nosotros, brasileño 100%. Pero agarraba el feed del satélite que entregaba el contenido del Brasil. ¿Qué es lo que ha pasado? Obviamente en su grilla transmitía programas que eran incluso comprados por medios locales. Ahí el regulador actuó bien, porque lo que hizo es justamente hacer prevalecer los derechos. Si el regulador no hace eso, nosotros como originadores no generamos esa cultura de entregar contenidos internacionales que sean licenciados y que cumplan los requerimientos, obviamente todo esto se vuelve un problema. Entonces, eso es, creo, lo importante. Y por eso es bien importante la interacción operador, obviamente el generador de contenido internacional, entre comillas, licenciamiento, y obviamente la parte de sociedad civil como tal, ¿no? Eso creo que es súper importante. Sergio, Octavio, un par de minutos finales y luego Gus, para ver cuáles son las próximas acciones que se deberían hacer, qué es lo más urgente para hacer, para avanzar en este tema. Sergio, Sergio Piris, te dejo a ti una última reflexión para llamar la atención efectivamente sobre lo que crees que es más urgente para avanzar. Bueno, me parece que nosotros tenemos un poquito que involucrar más a las autoridades, ¿cierto?, en Argentina. Ese es un trabajo que lo vamos a tener que hacer la industria en general, ¿no es cierto?, porque evidentemente hoy no está en la agenda, ¿no es cierto? Entonces, que puede ser entendible, no estoy discutiendo que tiene que ser una prioridad esto, pero me parece que puede ir en paralelo, ¿no es cierto? Y también coincidiendo con lo que decían anteriormente el resto de los expositores con respecto. Hoy el Mercosur está funcionando, ¿no es cierto?, muy, muy poco,
pero quizás hay distintas agendas que nosotros podemos involucrar en distintos tratados, ¿no es cierto?, que puedan vincular a distintas naciones. Entonces, por un lado, internamente nosotros tenemos que involucrar más a la autoridad de NACOM, por ejemplo, en este caso en Argentina, a la autoridad de respecto que regula los derechos intelectuales, de propiedad intelectual y derecho de autor. Tenemos que hacer más campañas de concientización, me parece que eso estamos fallando, hay muy poca campaña de concientización en Argentina sobre este tema, y después trabajar en forma regional. Me parece que trabajar en forma regional no va a servir porque esto afecta regionalmente, como estamos viendo todos los que estamos acá en esta mesa, somos distintos países y estamos teniendo una problemática similar. Algunos quizás tengan más herramientas que otros, pero ese es el camino. Y para cerrar, digo, con respecto al tema de los IPTV, de las cajas Android y todo, bueno, en Argentina y por hoy había un proyecto de ley del Código Penal que estaba eso penado, lamentablemente hoy no está, pero sí el regulador es el que debe homologar todo el ingreso de ese tipo de cajas. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que trabajar y que el regulador entienda qué equipamiento ya claramente va a ingresar al país con una finalidad ilícita, ¿cierto? Ese es el mensaje que... Gracias. Sergio Octavio. No, recojo lo que dice Sergio, el trabajo regional es importante. Yo lo que agregaría es muy importante que los marketplaces y las redes sociales y los buscadores se unan a esta lucha porque muchos de los contenidos piratas son fácilmente accesibles a través de, digamos, de estas plataformas o estos espacios. Entonces, es importante la vinculación de ellos para tener una lucha efectiva y volver a decir la importancia del trabajo conjunto de toda la industria. Es un trabajo que es demorado porque es muchas fases que incluyen la educación, pero si no lo empezamos, nunca vamos a llegar a buen puerto. Muchas gracias, Sergio Octavio. Gus, te dejamos las últimas palabras antes del cierre del webinar. Sí, bueno, sobre la seguridad, para mí la cosa más importante es primero usar las cifras y segundo empezar pensando en las medidas que se pueden usar para asegurar el contenido. Todos los proveedores tienen que saber que no importa qué tipo de contenido ellos tengan, todo es deseable para el pirateador. Eso tienen que usar las cifras, tienen que usar la marca de agua forense. Necesitan equipos que se dedican a este tipo de trabajo porque todos los proveedores tienen el mismo riesgo. No, como dije anteriormente, no es una pregunta de sí o no, pero es una cuestión de cuándo va a pasar. Necesitan usar medidas de seguridad más avanzadas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un súper interesante debate para entender el problema con la gente que está combatiendo en la primera línea, que está realmente sufriendo o está siendo impactada. Le agradezco muchísimo a todos los panelistas. En principio los esperamos mañana, si quieren, a la misma hora tenemos un nuevo panel virtual. Sobre agregación de contenido y multipantalla, un panel virtual patrocinado por Amino. Y les recuerdo que la semana que viene, el día 6 de septiembre, tenemos nuestro primer evento digital, que es Sport TV Latinoamérica. Así que los esperamos allí, regístrense, muchísimas gracias a toda Latinoamérica, nos vemos hasta mañana. Gracias. Gracias. Un placer. Igualmente, gracias. Hasta luego.